se necesitaba del pase de Piñatares, pero Piñatares intersecta bien, anticipa bien, mete patita, estira trompita, lo que quieras, pero no es un abastecedor. Lo taparon a Molina. ¿Quién lo taparon a Molina? Mancuello y Cáceres. Chao. Lo taparon a Molina y a Díaz. Entonces tenían que despertar los costados. Y cuando no hay posesión de pelota, es difícil que Castillo vaya al frente, porque no le llegaba nunca la pelota para tener salida, al igual que Piñatares. Piñatares estuvo un poco tocado en los primeros minutos del partido. Yeah. Como que no se acomodaba. Entonces la gente miraba a Leonel. Leonel es el que nos va a salvar abasteciendo. Una cosa es lateral, y acá siempre lo sostengo, y perdón la primera persona. Un extremo, ¿qué es un extremo? Un extremo es alguien que tiene cambio de velocidad, que te frena la pelota, que pone pase-gol en el área, no centro a los yazos, que siempre está frenándose en la acción y cambia la orientación. ¿Qué hace también esto? Cambio de frente, cambio de dirección y cambio de orientación. Ese es un extremo. Yeah. Pero un lateral convertido en extremo te puede acá servir en el fútbol ecuatoriano, pero un lateral es un tipo que hace un recorrido y un lateral te llega a fondo. Son laterales flecha. Leonel es un lateral flecha que tiene buen pase, pero acá. Pero los argentinos lo habían estudiado a Barcelona. Le ganaron la mitad de la cancha. Ok, no puedes salir con el 5, que es Piñatares. No puedes salir con Molina, que no tuvo buen partido. Tienes que salir con León. ¿Quién es el mejor de los dos centrales técnicamente? León. Riveros no. Riveros le entregó una pelota a Centurión. En una gambeta que hizo, sí, le entregó. Y Centurión la puso en el área, que por poco fue conquista. El problema del Barcelona fue que tampoco fue mucho Vélez en el primer episodio. Fue poquito Vélez en el primer episodio. Y también un relampaguito. Barcelona fue mejor que Vélez en la segunda parte. Ahora, faltando 20 minutos, como que hubo un pacto y ya dice, no vamos a atacar. Pero Vélez después se avivó nuevamente y terminó con doble 9. Ya, ahora, la pregunta del millón es, ante las situaciones que usted presenta, abogado, ¿no? La imposibilidad de salir por interior, la complicación de salir por afuera, a lo mejor en un partido que juega pelota larga, de no, otro cuando tipo. Tú no puedes salir sobre los costados y no puedes salir por el medio, de pronto tienes que jugar pelota larga, papá. No es que tienes que saltar las líneas que no te dan, no te generan, no hay construcción de juego. Tienes que jugar largo. Y una de las estrategias para jugar largo, eso lo sabe un niño en primer grado, es a través del central. Y León era el obligado. Ponga pelota largo para los delanteros. En diagonal. No.